Bueno, ustedes saben el conflicto que hay público y añoso entre Araceli González y Adrián Suárez. Que fueron pareja durante tanto tiempo y ahora disputan dinero, vamos a decir. Estamos hablando de plata. Le preguntaron a Gonzalo Heredia. ¿Heredia trabaja en Polka? Sí. Ahora está en Natab. Está en una de las series de Polka. Claro. Compartió elenco con Araceli. No tiene la y compartió elenco con Araceli. Sí. Creo que no tiene la mejor opinión de Araceli. Del hijo, bueno, no puedo decir, van a decir el informe. Vamos a verlo, por favor. El universo de las celebridades, ya sean protagonistas, personajes secundarios o simplemente alguno que pase adelante de una cámara en la caja boba, parece no tener pache. Ahora, el muy buen mozo de Gonzalo Heredia salió a sacarle unos trapitos al sol a la combativa Araceli González, quien en estos últimos tiempos viene protagonizando más despelotes mediáticos que ficciones, ¿viste? Esta historia es tremenda, chicos. ¿Es cierto que no fue buena la relación con Araceli González? Sí. ¡Ay, boludo! Mirá, la verdad que es un tema bastante delicado, porque primero porque pasó mucho tiempo, segundo porque trabajé con el hijo durante todo el año, Toto, que es una persona divina. Gordo así. La verdad que yo no puedo mentir y no puedo decir una cosa por otra. Cualquier persona que me conozca sabe que siempre es blanco o es negro. Es cierto. Yo dentro de los grupos trato de ser muy positivo y sobre todo tengo estos valores de... Yo nací en Munro, mi viejo es mecánico y a mí me inculcaron el laburo. Soy albañil y bombero jubilado. Yo estoy mucho más cerca siempre de los técnicos que vienen de Ranela o de Caseros. A las 5 de la mañana se levantan y vienen. Aterre, maestro. Yo estoy mucho más cerca de esa gente que de todo esto. ¡Aguanta! Eso me permite inferir que del otro lado Araceli no comparte esas cercanías, esos valores, no, esa forma. Es una, no sé, es algo tuyo, no sé. ¿Es algo mío o es...? Es lo que yo te puedo decir. Bien. Es eso. ¡Habla, marica! Tengo ciertos valores y sobre todo tengo ciertos principios ¿Con que... ¿Con qué principios o valores de ella chocaste o...? No. Me ha pasado también, digo, por no dar nombres. Qué difícil es hacerse cargo, ¿no? Y hay cosas que yo no transo y no me gusta transar tampoco con eso y no me presto a eso y sobre todo no soy parte de ese séquito que se forme y demás. Directamente es una mafia. No voy a hablar de ella en particular, no voy a decir nada sobre ella en particular. ¿Hubo malos tratos de ella? Todo el mundo sabe, o sea. ¿Está ahí, director, la del audio? Para mí es muy difícil resistir estar en una novela donde hago 15 escenas por día. Lo único que te estoy pidiendo es que eso lo tienen que rever. Porque además yo miro la novela y no estoy en 15 escenas por capítulo, ¿entendés, Soledad? No quiero que hables conmigo, simplemente solucionámelo. No es llega, metemos escena. Bueno, tendrás tus dificultades, como yo también tengo las mías de ir a grabar ahí y fumarme cosas que no me gustan. No es que quiero que vengas y me vengas a explicar, mira, no, yo hago lo posible, pero no me interesa, ya me lo dijiste 10.000 veces. Nadie puede seguir un ritmo de trabajo con tantos meses, con la presión y la... que desde que llegamos hasta que nos vamos la tenemos. A veces no puedo hacer pis, gorda. Esto es un servicio militar. La verdad, yo nunca viví una cosa igual. Tranquilo, muchacho, no pasa nada. A mí lo que me pone contento es que yo cuando me fui de Polka, cuando me fui de Polka con cada proyecto, siempre me pasó que los técnicos a mí me han despedido de una manera hermosa y no a todo el mundo le pasa eso. El que la entendió, la entendió. El que no la entendió, No soy ni divo, ni estrella, ni me como cualquiera, ni me como esta luz blanca que me está alumbrando. No me como todo eso. Entonces, no siempre pasa que te encontrás con personas que son así o que van por ese mismo camino. Y está bien, cada una hace la suya. Y te lo comiste vos, gordo. Y está complicada la cosa por lo que se ve. Falta que se asome Adrián Suárez, que llegue a Griselda Siciliani, que Fabián Massei salude de lejos. Y sabe, doña, el quilombo que se va a armar. Va a haber un quilombo, un quilombo, un quilombo. Bueno, no sé, no entendí nada, porque está el pibe este dice, pero no dice, no sabemos. Claro, perdóname, este pibe, con todo respeto, es tan lindo que no importa lo que dice. Y esto es de machirulo. Señora, es de machirulo. Es muy lindo. Con respeto, el próximo informe de Sol Pérez que pongamos. ¿Puedo hablar antes de que agarres el PNT? Sí, por supuesto. Gonzalo, querido. Podrías haber dicho mucho más corto sin decir de Munro, lo técnico, esto que el otro, ¿eh?
Mira, la verdad que con el hijo me llevé bárbaro, con suerte tengo una excelente relación, y con Araceli no tuvimos la mejor relación, no tuvimos onda, no sé, cuestión de Pero si de era estilo. Corto no lo podíamos disfrutar. Hay que decir lo que vos querés, ¿no? No era tan complicado decirlo. Lo repetíamos decir, varias veces. Si vas a mirar al chico con el moño no que le quedaba re lindo y con la solapa si que le quedaba re lindo. Si vas a justificarte tanto antes de hablar mal de alguien... Ya directamente no me dan ni ganas de escuchar. Déjame decir directamente que no, que está todo mal. Eso no era papista. Pero para se justificó media hora antes de hablar mal. Es una fiesta para el ojo. No es objetivo el comentario de Heredia porque él es, digamos, hijo artístico de Suar. Evidentemente jamás va a apoyarla a Araceli en esta situación. No le agrega más hijo a Suar que le reclaman plata y se no. Pero evidentemente depende su laburo diario, la tira que ha hecho este año que ha sido maravillosa, más los que venga. Va a depender siempre de Adrián Suárez. Igual Rivarol es un genio. Porque se la pasó diciéndole, no quiero hablar, no quiero hablar. Y el notero le sacó todo lo que terminó diciendo. Él quería ir un poquito, y el otro le terminó sacando. No, y habló demasiado. Tenía un smoking, como dice De Brito. Pase lo que pase, Rivarol, te saca otra frase. Es verdad. Dijo que la serie tenía aires de diva, que no se daba con los técnicos, que era insoportable. Dijo todo eso. Bueno, perdón, a veces la producción te trata como una estrella y los demás no se la bancan. También hay que bancarse que haya una persona que es más importante en un trabajo y que va a tener más atención que vos. Eso también lo he visto. Y que sea una mujer. Bueno, como pasa a mí en este programa. ¡No! ¡Boludo!